Lucía 0 92.5 La Rompe. Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos. Queda solo encender el micrófono. Se viene. Sin subtítulos. Cine al alcance de tu oído. Cosas que a uno lo sorprenden. Cosas que uno sabe que van a salir mal. O malir sal, como dicen en Los Simpsons. Pero viste, cuando vos tenés el presentimiento de que arreglaste algo, lo pactaste y que se va a caer, en algún lugar se va a caer. Me suele pasar a mí con un par de entrevistas que hemos tenido acá para el programa. Por sí. ejemplo, no sé si vos traías a colación este comentario por algo, sendas razones o no, por otras. No, puede ser por eso, pero también, por ejemplo, cuando estás con... Decime. Invitás a salir a una mujer. Decís, bueno, me animo, digo, le tiro un mensaje. Ella te dice, sí, dale, puede ser un día, después arreglamos. Sale mucho el después. El vemos. Después arreglamos. Es una buena manera de decir que no a largo plazo. Es una inversión chicos, de no. Chicos, disculpen, los están pateando si les dicen después arreglamos. Sí, por eso no debe permitirse ese, lo después arreglamos. Si la chica quiere salir, marca hora y fecha. Bueno. Los chicos también lo hacen, ¿eh? A ver, por ejemplo, Flor, que se ha venido con un escote prominente hoy. Hoy que vienen invitados. Vienen invitados, que son gente del cine, entonces siempre es bueno. A ver si ligo algún laburo, ¿viste? Pero vos no sos economista, Flor. Bueno, pero soy multifacética. Multifacética. Bueno, pero ¿cómo decías? ¿Decías de...? Que los chicos también... O sea, ahora está, también nos pasa a la chica. Que los chicos dicen, sí, después arreglamos, sí, sí. Por ejemplo, vos le mandás un mensaje a un chico y ¿qué pasa? Y dice, dale, sí, el viernes, dale, dale. Bueno, el viernes le mandás un mensaje y dice, ay, mira, estoy en un cumpleaños. Un cumpleaños. ¿Pero a qué hora se lo mandaste el mensaje? No estoy hablando de un caso concreto. No digo que me pasó, pero capaz me pasó. Bajo ninguna circunstancia estás mandando a nadie al frente, digamos. No, jamás. Pero esa es otra cosa, típica cosa del mensaje. 3, 4 de la mañana, sabemos para qué es, ¿no? Claramente. Mi amor, te extraño. Más temprano también. Más temprano también. No, un mi amor no va porque no es para ti. Bueno. También siempre está que te pincha. Cuando uno dice, bueno, está bien, dale, salgamos, recula, ¿no? Se podría recula. Decir. Bueno, estaría bueno que él también que vos recules. Pero bueno, ¿cómo se llama este programa? Porque no tengo idea. Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído, como dice nuestro locutor. Tengamos cuidado con estas cosas que tenemos acá, de que mejor acá, ¿no? Porque hace un ruido. Sí, no importa, pero no importa, se puede decir al aire esto igual. Por eso. Estamos tomando unos vasos, unas copas de. Bueno. Unos cocktails. Está bien. Entonces, le contaba que se llama Sin Subtítulos y que acá hoy no está Tony. ¿Qué pasó con Tony? Podemos saber qué pasó con. Tenemos otro operador llamado Hernán. Sí, hay un informe de producción, la Cucaracha Producción me dice que ha muerto, ¿puede ser? ¿Que ha fallecido? Tony murió. Bien. ¿Y en algún momento pestañeó o sigue con los ojos abiertos, Tony? Esa duda que tenemos, porque no pestanea, no, Tony. Pestanea. Es un hombre que... es un hombre que no pestanea, pero en serio lo decimos. Ustedes alguna vez tienen el agrado de conocer al bueno de Tony, nuestro operador. Pero bueno, ahí va a estar Hernán, que te voy tirando que acá siempre metemos unos aplausos. Si usted quiere meter algún momento, porque yo necesito que me... Pero menos sitcom, más teatro, porque nosotros necesitamos como que sentir que hay alguien del otro lado, a pesar de que no. Ahí va. Gracias. Perfecto, así yo dejo de escupir el micrófono y le cuento que se puede comunicar este programa agregándonos al Facebook, Sin Subtítulos. Busca Sin Subtítulos, pone buscar personas, lugares y cosas. Ponen Sin Subtítulos, que no sabemos si es una persona, un lugar o una cosa, porque... Somos todo, porque la patria es el otro, recuérdelo. Y se puede comunicar con nosotros, ver cómo escuchar el programa, enterarse en las noticias. También tiene el Twitter, que es @sinsubradio. Esperé que respiro. @sinsubradio. También nos puede fabiar, nos puede mencionar, nos puede followear. Retuitear. Tenemos nuestra especialista acá. Y se podría decir que estamos viendo que llegaron los invitados, que esta noche tenemos invitados. Ahí está, perfecto. Los vamos a estar presentando en un ratito nada más. Ya van a saber de qué son. Agárrense, aguántense de suspenso hasta que anunciemos. Y tenemos una página bendita y ponderada página que se llama sinsubtítulos.com.ar. Se llama. Así uno ingresa y se entera. Por ejemplo, tenés los recomendados de la semana, que los va a estar contando Liro en un ratito, pero los tenés más detallados en la página. También tenés el programa de la semana pasada, si querés ver qué es lo que hicimos, al menos el viernes pasado. Y tenemos, por ejemplo, la lista de los ganadores de Emmy.
Mete Gol, que lleva los 2 millones. Varias noticias sobre el cine y las series, la televisión, ¿no? Mete Gol lleva 2 millones con... ¿Cuánto salía la entrada? 10 pesos, ¿no? 10 pesos 2D y 15 pesos 3D. Muy bien. Salía y llegó a los 2 millones. Una buena promoción que se extendió, que fue más o menos una semana, desde el jueves pasado a este jueves, o sea, la semana pasada, que estuvo cerrado los cines. Fue todo un acontecimiento por el día del empleado de comercio, que la gente se quejaba, los fanáticos de Dragon Ball Z se quejaban porque ya habían comprado la entrada anticipada hace un tiempo. Sí. Y el jueves le cerraron el cine. Lo que pasó, algo raro, es que Metegols está fuera de los primeros días. De los primeros días, sí. Por lo menos hoy, ¿no? Porque esta es la taquilla de ayer, que se renueva todos los jueves. Exactamente. Y yo tengo una... También tengo, perdón, tienen teléfono esta radio, frecuencia 092.5, la radio del rock. La rompe, ¿viste? La rompe. ¿Viste que dice? 4635-7391, puede comunicarse, sale al aire, charlamos, me comentás lo que quieras. No filtramos por ahora, todo el que llama sale. Para nada. Acá hay una... Viste que para los fanáticos siempre el final de una historia como resulta una gran decepción, sobre todo una historia que causa mucha emoción. Sí. Pero viste que muchas veces las remakes o continuaciones también causan decepción. Porque los fanáticos... Y porque hay mucha expectativa. Sí, y los fanáticos se quedan con esa idea tan fuerte en sus cabezas que dicen, no, mejor me quedo con este final y no hagan nada nuevo. Eso pasa mucho también con uno, gente que uno salió por ahí, ¿no? Que uno dice... También dice, me acuerdo de esta quiero chica... Quiero volver y después cuando volvés decís, no está tan bueno, no tampoco. Tan mejor bueno. Me hubiese quedado con y el otro final. Las segundas partes dicen que no están buenas. Bueno, eso puede ser verdad. Depende en cuánto te parte, ¿no? Exactamente. Pero hace algunas semanas se anunció... ¿Te acordás que hablamos de incluso lo pusimos en la página sinsubtítulos.com.ar? Sí. Que J.K. Rowling había escrito un libro sobre todo el universo de Harry Potter y si iba a hacer esa historia, que iba a tratar de 70 años antes de que nazca Harry o de la historia de Harry. O sea, tiene que ver con lo mismo, pero como especie de precuela sería. Es una historia previo al nacimiento de Harry Potter. Es en el mismo mundo mágico. Claro, exactamente. Sigue explorando el universo. Pero ahora J.K. Rowling había escrito también un libro sobre Quidditch, que es este deporte que ella inventó. Que de las que van en la escobita. Esta especie de handball, fútbol en escoba, ¿no? El charuto. Volando. Exactamente. Y lo que van a hacer ahora, Warner Brothers compró esta semana los derechos. ¿Quién? Warner Brothers compró esta semana los derechos del libro y van a hacer nuevamente, o sea, o van a hacer... Pero este libro lo escribió... Obviamente después de Harry Potter, o escribió primero esto y después de acá salió Harry Potter. O sea, escribió los 7 libros. Sí. Escribió, creo los que. Paralelos iba séptimo, escribiendo, ¿no? Sí, los iba escribiendo de forma paralela. No es que terminó los 7 y ahí empezó a escribir los otros. Es que estos son, en realidad es como si fueran de la biblioteca de Hogwarts o el colegio que va Harry Potter. Exacto. Claro. Entonces los publicó ella en beneficencia. O sea, todo lo recaudado por la venta de estos libros iba a una fundación de no me acuerdo. Sí, porque dicen que está corta de dinero. Sí, no debe tener sí, un peso. Que cuando sacó los subsidios de Sur, le cuesta llegar a fin de mes. Sí, dicen que ella no quería dar. Bueno, incluso se basa en una película sobre Quidditch, sobre también la. Como habíamos dicho, ¿cómo se llama? La otra versión, que es el universo de. ¿De qué para? De qué la de Harry Potter, la otra. Bueno, y se dice también que se van a juntar estas historias en algún momento. Bien. La película de Quidditch con la nueva con la otra de Harry Potter que habla sobre el universo. ¿Quién sabe, no? Pero aún no hay fecha de estreno, pero el año que viene ya se va a empezar a filmar ambas películas. O sea, el año que viene se empiezan a filmar dos películas que son una especie de precuela de Harry Potter. Sin se Harry podría Potter. Decir sin que Harry hay Potter. Harry Potter para rato. Sí, pero no es Harry Potter. Pero ¿va a haber algún personaje de los que... Claro, claro. El Harry. Que escribió el libro... Vale, ¿lo quiere decir usted, Catrín? No, dígalo. Decilo. Flor se va bien un poquito cuando estaba hablando. Bueno, en un momento va a retornar al habla. Yo mientras le comento que... ¿Quiere decirlo ahora antes que cambiemos el tema? Dígalo, por favor. No, la historia va a estar centrada... Sentada. Centrada. En el que supuestamente escribió este libro. El libro de Criaturas Mágicas y Dónde Encontrarlas, se llama. ¿Ya está? Bien. Perfecto, bien, ¿no? Mucho Harry Potter últimamente usted, Catrín. Sí, Bien, muy contenta. Yo le cuento que mañana, esto es raro, porque es televisión argentina, pero para que se emite para toda Latinoamérica, digamos, es un canal que se llama TBS, no sé si usted lo conoce. TBS, sí, Very Funny. Por supuesto. Very Funny. Very Funny. It's not tiene funny. Mucho de funny. Por ahí pasan Diego Capusotto y sus videos. Claro, las repeticiones de las temporadas anteriores de Diego Capusotto y sus videos. Mañana se estrena una especie de... A mí no me gusta hablar mucho en inglés para decir cosas en español, pero esto que se llama Late Show o Late Night Show. Exacto. Esta especie de conductores súper canchero que le hace entrevistas a gente muy cool. Una cosa así sería, bueno. Lo que lo hizo Pettinato en su momento. Pettinato fue el que más lo hizo.
Y una especie así, algo parecido era, ¿no?, la Biblia del Calefón, ¿no? Tenía como una onda. Bueno, justamente es Sebastián Weinreich y Julieta Pink, que están en... En metro y medio. No, no, no lo digamos, pues son competencias. Ah, están hasta ahora al aire, me parece que no... Tienes razón. Tenemos mucha gente que no nos compite, nada, no, lo decimos. Metro y medio, están en Radio Metro, ellos hace del 2007, y van a hacer un programa que se llama El Mundo Desde Abajo, que es una producción original de esta señal, o sea, de Argentina para toda Latinoamérica. Y va a haber un poco, va a haber una banda tocando en vivo. Por cierto, que es Pollera Pantalón, una banda de chicas que tocan muy bien, que están siempre en la calle Florida. O sea, banda en vivo, va a haber sketch, va a haber un todos los programas va a haber un monólogo de Weinreich al principio, viste que le hace mucho stand-up. Viene levantándola en lapa con los stand-ups. Claro, un segmento de stand-up a cargo de ellos mismos y a la vez va a haber sketch. O sea, va a haber sketch, entrevistas también, desopilantes con las super preguntas que ellos le van a hacer porque son muy cools, pero bueno, capaz están muy buenas. Sobre todo Julieta Pink. Bueno, esta se va a estrenar mañana a la medianoche. TVS, Very Funny, creo que está en el 54 en Cablevisión y en Telecentro 51. Depende de qué cable operador, porque Cablevisión vio que está. Cable operador. Depende del que se adapta a la ley de medios o el que no. El que, no. Tenés el, bueno. El que vive en este ISPA y el que tiene su propia legislación. Y el que vive en Tina. Claro, bueno, mañana a la medianoche van a ser 10 episodios de 30 minutos cada uno. O sea, es un programa súper comprimido que va a salir a las chapas. Empieza mañana a las medianoches. 10 medianoche seguidas de sábado. Es una apuesta rara porque parece casi como una apuesta de canal de aire, ¿vio? Sí, una apuesta de canal de aire. Siempre buena con este tinte, ¿no? En medio de víctima que tiene. Lo siento desde abajo, yo soy petizo, perdedor. Siempre del lado de las minorías, judío también. Sí. Que no lo estoy escribiendo, el mismo se pone en ese lado, sí, digamos, sí, y se burla del mismo. Feo. Como Woody Allen, ¿no? Que es de Atlanta también. Bueno, les quiero saber qué hacer este fin de semana. ¿Qué hacer este fin de semana? Se viene la apertura, hay un par de eventos por la apertura de lo que se llama Ciudad del Rock. Que se abrió. Exactamente, se abre este fin de semana, es este parque que se construyó, se está construyendo, donde está el Parque de la Ciudad. Era el Parque de la Ciudad o Enterama, como la gente más grande lo conoce. Enterama, exactamente. Enterama, que es un predio enorme que estuvo abandonado durante años y años, con esa torre que se ve de toda la ciudad casi. Sí, sí, bueno, y con las estructuras, digamos, bastante bastante abandonadas también. Bueno, hubo también toda una controversia porque acerca había gente eso, que no quería, no quería, digamos, y quería que se recuperara el parque de juegos. El gobierno de la ciudad lo transformó en un predio para hacer recitales de rock. Creo que además el Lollapalooza parece que se va a hacer ahí. El año que viene. El año que viene se el Quilmes Rock se van a hacer en noviembre. Ahí también. Exactamente. Que toca Blair, toca Ciro y los Persas y también Bionica también. Bueno, y este sábado, a modo de apertura, desde las 15 hasta las 22 horas, van a estar realizando un festival de reggae. Van a tocar varias bandas, Los Pericos principalmente, Dancing Mood, Rhythm, Gondwana, Dreadmar. La entrada es libre y gratuita y si ustedes llevan un alimento no perecedero pueden participar por una guitarra autografiada, no se sabe de quién, pero llevando un alimento van perecedero. Van a estar los Wailers, recordemos, los Wailers es la banda que también tocaba con Bob Marley, ¿no? Exactamente. Que es un chabón que medio que inventó el reggae. Exactamente. ¿Con el hijo, o no? No. No sé con quién, pero van a tocar los Wailers. Y el domingo hay como un doblete, o sea, el sábado es para la juventud, el domingo a las 11:30 de la mañana va a estar presentándose nada más y nada menos que José Carreras, este tenor catalán de reconocidísima trayectoria, y va a interpretar la Misa Criolla junto a varias personalidades de lo que es la música clásica local. El domingo va a haber medios de transporte gratuitos desde las 10 de la mañana que van a salir desde distintos puntos de la capital federal. Mirá qué bien. Sí, bien ahí. La entrada es también libre y gratuita y lo que tiene el predio es estacionamiento con capacidad para 8.000 personas. 8.000 personas, 8.000 autos. 8.000 personas estacionadas. Claro. Lo estacioné mi marido acá en doble fila. Y guardería para bicis. Eso en cuanto a música. También hay apoyo a la bici, ¿no? Claro. Después, bueno, obviamente que en nuestra página está todo, tienen los links para acceder a la página. Aparte tienen como 80.000 personas, es detallado. Un predio gigante. Sí, es gigante. Bien. En cuanto a cine, tenemos un festival de nuevo cine coreano que va a estar... me gusta mucho, comentame, por favor. Que está presentado por el Complejo Teatral de Buenos Aires. Va desde el 24 del 9 hasta el 6 del 10 y la particularidad es que se van a exhibir 12 largometrajes que son inéditos en la Argentina. Nunca llegaron, digamos, al país. La entrada es de entre 25 y 15 con descuento para estudiantes y jubilados. Y por último, nuestro recomendado de la TV. Sí. El sábado a las 11 de la noche, ISAT emite
por su pantalla, Zack y Miri hacen una porno. Que trata de sí. dos amigos que para hacer dinero fácil arman una empresa para hacer películas porno amateur. Una chica y un chico. Una chica y un chico. Perfecto. La leyenda de Tanguito es una película argentina inspirada en la vida del cantautor argentino José Alberto Iglesias Correa, alias Tanguito. Estrenada en 1993 y dirigida por Marcelo Piñeiro, fue protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Opaso. Los sueños se desangran por nada, pero el amor es más fuerte. Sonaba Tanguito con... ¿Cómo se llamaba el tema? El amor es más fuerte, ¿no? A una parodia de Todo por Dos Pesos, recuerdo que llamaba, pero Laporte es más fuerte. Pueden cagarte a tiros en Morón, pero el amor es más fuerte. Sí, en otros lados también, ¿no? La seguridad es una sensación igual. Y mientras le comentamos que las taquillas están... En el puesto número 10 son como Niños 2. ¿Catiel, algún comentario? No, dicen que es una de las mejores películas infantiles. Bien, volvemos al piso. Chicas armadas y peligrosas en el puesto número 9. Que esta es la de Sandra Bullock, ¿no? Claro, y Melissa McCarthy. Mirá, me muero por ir al cine. Dos armas letales. Ah, esta es la de la semana pasada, se había estrenado, sí. ¿no? Sí, sí, con... con, sí, Franchella. Perfecto. Caídos del mapa... Estreno ayer. Argentina, ¿no? Esta película. Claro, basada en la serie de libros del mismo nombre. Sí, ahí y va. Tiene muy buena línea. Está como bastante... No la fui a ver, pero digamos, las críticas que leí son muy buenas. La historia de chicos de la escuela que se ratean. Perfecto. No las quiero retar más, perdónenme. Corazón de León en el puesto número 5, la historia esta del Franchella, señor que mide 135 centímetros. En el puesto número 4, Aviones, spin-off de Cars. En el puesto número 3, estreno de la semana pasada, que parece que es la preseleccionada para el Oscar, Argentina, ¿cómo se llama, Flor? Guacolda, bien. Y en el puesto número 2 tenemos a Séptimo, la de Darín, lo que se dice, la de Darín con casi 800.000 espectadores, que hay una parte memorable que Katy acaba de rememorar. Le dice al portero... Nada, le insultan demasiado, no lo voy a decir ahora. Le dice, anda a buscarlo, y cuando se da vuelta le dice... Fuiste vos, hijo de puta. Perfecto. En el puesto número 1, esto es hermoso. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Estreno anime de... Bueno, creo que todos conocemos Dragon Ball Z, ¿no? Obviamente. De hecho, creo que la primera película de Dragon Ball Z que llega al cine, porque después eran casi todos... Llegaron como OVAs o, por ejemplo, directamente a video o a DVD o a YouTube, ¿no? Yo tengo una pregunta de ignorante, ¿no? Pero ¿es en dibujito, en dibujitos sí. o con personas? No, esta vez es en dibujito y lo crea, o sea, está hecho el guión por Akira Toriyama. Ah. Es el creador original de Dragon Ball y yo me acuerdo que tenía un VHS de una película de... ataque del dragón, que te la presté a vos y no te la devolví nunca, ¿no? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bien, estamos con los invitados que se sentaron, vinieron acá... Unas personas, no sé, si quiere introducirlas a usted. Sí, como siempre decimos, a fin de mes tenemos la entrevista del mes, en donde entrevistamos con un poco más, de forma más profunda, porque telefónica, de forma telefónica es un poco frío. Entonces hemos citado a gente, la gente de Demonium, que no sé si se quieren presentar ustedes, que va a ser más fácil que los presente yo. Está Simón Ratziel, que bueno, soy uno de los productores y hago la parte de efectos especiales. En Amanda, que hago fotografía, un par de personajes, más que nada los malos y del diseño gráfico. Y Jotar, que estoy en arte, hago el cómic de Demonium también. Bien. Y un poquito de todo. En Demonium es una serie que se emite por web, básicamente, por el canal, por YouTube. Es una serie de ciencia ficción con una calidad como bastante sorprendente para lo que es las series. Bastante sorprendente para lo que son las series web y sobre todo para lo que son las series de televisión que se ve en Argentina. Y en... Sí, sí, bastante sorprendente, digamos, para ser un producto nacional. Tiene calidad internacional. Y sobre todo, sí, obviamente. ¿Cómo es esto? A ver,
para arrancar y introducir un poco lo que es la historia de Demonium, ¿cómo es esto de hacer una serie web con un esfuerzo tan grande, poniendo plata a ustedes, viendo la, no sabiendo cuál va a ser la recepción del público? Bueno, básicamente lo decidimos hacer nosotros porque, bueno, al no tener apoyo oficial generalmente uno arma un guión, lo presenta al Inca y espera el presupuesto, ¿no?, que te den para poder filmar la película. Pero generalmente cuando es una película de género y con los estándares de calidad, hacer esta película por las vías oficiales hubiera sido imposible. Porque había sido muy caro de hacer, entonces dijimos, bueno, si esperamos a hacer la película, va a pasar 30 años para que podamos filmarla. Así que hagámosla en nuestro propio bolsillo y vamos viendo. Y bueno, decidimos hacerla en secciones, ¿no? Agarramos la película, la dividimos en 5 secciones y van a ser 5 capítulos. Ya emitimos los primeros 2 y bueno, estamos a punto de terminar el tercero para poder emitirlo. Demonium se vende como si fuese una película en episodios. Claro, exactamente. ¿Y por qué lo hicieron así y no directamente hicieron la película entera? Y porque hubiésemos tardado 5 años en poder mostrarlo y creo que 5 años no hubiésemos aguantado. Aparte porque acá desde el primer momento el rédito no es económico. Claro. Es un rédito artístico, ¿no? Que uno lo va subiendo y según la recepción que tenga ahí te van dando alientos para seguir adelante. Imagínense, si yo filmo esto y espero 5 años... Chao, cuando llego, no sé, por ahí tiene geriátrico. Pero, por ejemplo, ¿hubiese cambiado la película? ¿O sea, hubiese sido diferente la historia? O... Sí, totalmente. Creo que, a ver, pasa muchas veces cuando uno presenta un guión en Inca o una película en Inca, sí, que tardan 3-4 años. Cuando sale ya no tenés ni ganas de filmarla, porque vos ya tenés la que hacer otra cosa. Claro. ¿Se entiende? En cambio, con Demonio lo planificamos desde el primer momento, de decir, bueno, vamos subiendo capítulo por capítulo, vamos viendo la expectativa, vamos a ir cambiando según vemos la reacción de la gente y la historia también mutando. Creo que eso también retroalimenta, cambia y va hacia cualquier lado inesperado que teníamos pensado hace 4 o 3 años atrás, más o menos. Y así, esta pregunta, básicamente, ¿de qué se trata Demonium? Así, cortito. Es muy extenso. Bueno, Demonium es un mundo alternativo. Entiéndase tranquilo, perdón, yo no soy como... Yo lo dejo hablar un poco más. Cuente más o menos de qué va. Bueno. ¿Por qué pasa? ¿Cuál es el motor de la búsqueda de Demonium? En el principio de la luz. Bueno, el tema es el siguiente en Demonium. Es un mundo alternativo donde la magia y la tecnología conviven y nadie se formula por qué las cosas funcionan, pero funcionan. Ahí vemos a los hombres y los demonios que viven tranquilamente, bueno, tranquilamente no, están en batalla todo el tiempo, pero bueno. No es como el peatón y el transeúnte y el motoquero colectivo. Exactamente, un poco como el clima convulsión argentino hoy en día con el tema de las políticas, bueno, pasa el mundo en Demonium, que es todo un quilombo y está todo el mundo enfrentado contra todo el mundo. Y es un universo que es como si fuera una distopía. Distopía es aquel universo donde todo tiende hacia el mal, ¿no? O sea, Demonium es el peor de los mundos posibles, donde, bueno, donde está todo el tiempo pendiente del apocalipsis entre humanos y demonios. Es un poco eso. Y una cosa más, que para aclarar, que los 4 protagonistas de la película, ninguno es el héroe de la película. No, tampoco. Que de hecho no hay héroes. Claro, ninguno es bueno tampoco. Ninguno es bueno, o sea, uno menos malo que el otro. ¿Quiénes son los protagonistas? Está Walter Cornás, que es uno de los... Walter Cornás, que hace del mago Fulcanelli. Sí. Es un tipo bastante... Es como... De los magos es el peor. Es como un mercenario, un tipo que no tiene códigos, que no dudaría en robarte la cartera, como un ilusionista barato. Después está Razor, que es el otro de los protagonistas. Pasa de ser un soldado táctico novato en una misión y a recibir poderes inesperados de parte de un demonio. Y a partir de ahí crece y se convierte en alguien oscuro y muy poderoso. Y luego tenemos los personajes femeninos, que cada uno de ellos, que es Caro, la vimos en el episodio 1. Caro, que sería la chica del episodio 1, que es una colegiala y que es el robot que se le abre la cara al final. Es la chica del... La chica del episodio 1. Y otra que es un soldado táctico. Y en este capítulo que sale ahora va a haber algunas novedades sobre esa... Siempre la misma actriz, que se va repitiendo varias veces... Bien, bueno, seguimos, tenemos que ir a la... Falta Rocío Rodríguez. Rocío Rodríguez, que va a aparecer ahora en el capítulo 3. Bien. Va a ser la ex esposa de Razor. Ahora van a estrenar el tercer capítulo y les quedan, ¿cuántos capítulos? 2 capítulos más. 2 capítulos más, perfecto. Y hay bastante expectativa en las redes sociales por lo que estuve viendo, por los capítulos que están todos ahí, creo el que viene. O sea, por lo menos son los comentarios que aparecen en YouTube. Y algo, perdón, que... Muy raro de la serie es que está como doblada, ¿no? Tiene digamos, son actores argentinos, todos los que estuvimos mencionando. Sin embargo, ellos hablan y las voces son otras. Como si fuese, bueno, justo hablábamos de Dragon Ball, como si fuese un doblaje de un dibujito
para Latinoamérica o neutro, digamos, como quieran explicarlo, le vamos a preguntar por qué. Ahora vamos a ir a la tanda, piensan la respuesta y cuando volvemos lo charlamos entre todos y resolvemos el problema que acabo de plantear. Llévatelo, Hernán, por favor. Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído. Frecuencia cero. 92.5. La Rompe. Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído. Bien, seguimos acá en este programa bonito que se llama Sin Subtítulos. Recordamos a la gente que puede escribirnos. Contactarnos, escribirnos. ¿Qué te pasa? Contarnos, ¿qué les parece el programa? Sin Subtítulos, nos buscan en Facebook, es un loguito azul y rojo, lo digo todos los viernes a esta misma hora. @ Sin Subradio es el Twitter, sinsubtítulos.com.ar es la página donde dentro, seguramente en unos días, va a estar este programa subido con esta entrevista el lunes a estos señores de Daemonium. ¿Cómo se pronuncia? Perdón, disculpe la ignorancia. Como acabaste de decir. ¿Cómo? Daemonium. Exactamente. Pero tenía otro nombre al principio, ¿no? ¿Quieren explicar un poco eso? Pandemonium. Pandemonium. Era una sesión de fotos, realmente, que bueno, derivó en Daemonium. Bien, porque Pandemonium tenían películas porno, pero dijimos... Sí, sí, te iba a decir vamos eso. Con Daemonium mejor. Era un juego también de compu, pero sí, un cómic. Pero recordemos que yo había hecho una pregunta para que volvamos y vanemos un poquito. De esto del doblaje, ¿qué pasó con el doblaje de...? O sea, recordamos a la gente, los argentinos hablan y arriba sale la voz de René García, es esta René persona, García, por ejemplo, entre otros dos. Pati Acevedo, que hacía la voz de Sailor Moon, de Lisa Simpson. Humberto Vélez, que es la voz de Homero. La voz de Homero, sí. Mario Castañeda, que hizo MacGyver. A Goku hizo. Y a Goku, ¿no? MacGyver. Un grande. MacGyver, siempre. Y a Jim Carrey siempre lo dobla también, porque la misma voz de Goku. Jim Carrey también. Y bueno, René García, que hacía Vegeta, Keanu Reeves. Ben Affleck. También. Mirá vos, qué loco. Bueno, vamos enterando de cada vez más. Doblaje. Lo que pasa es que toda esta gente viene doblando desde hace 30 años, entonces en un punto es lo que nosotros escuchamos también, vimos en las series que veíamos, dibujos animados, las series de como MacGyver o cualquier otra serie de TV de la década del 80 y del 90, y aprendimos a crecer con esas voces. Un poco terminó siendo eso lo que nos llevó a, bueno, pongámosle esto a Daemonium, que es como una especie de homenaje a nuestra propia infancia y nuestra adolescencia. Y cuando los presentamos, hablaron del cómic de Daemonium. A mí lo que me interesa saber es por ahí, ¿vino primero la peli, vino primero el cómic, vinieron las dos cosas juntas, una cosa llegó a la otra? Como dijiste, una cosa llegó a la otra. La verdad que primero, como estábamos contando acá, Pandemonium inició como una sesión de fotos. Eso derivó en un corto que fue Daemonium Episodio 1. A partir de ahí empezó cada vez el equipo a juntarse más y más, y bueno, se estaba craneando el episodio 2 y a mí se me ocurrió hacer un cómic de una precuela del episodio 1. Y ahí arrancamos con el cómic. Por ahora tenemos 16 páginas, que es justamente una historia que se cuenta todo lo que pasa antes del episodio 1 de Daemonium. Y estamos viendo si otros dibujantes también pueden participar como para tener más historias y empezar a como expandir un poco más el universo. Desde lo... Es una historia de ciencia ficción, por lo tanto tiene seres que tal vez no existen o que no, realmente que no existen en la realidad. O sea, crearon como una especie de universo ustedes. Claro, y sigue expandiendo cada vez más. El episodio 3, por ejemplo, va a ser larguísimo. A comparación de los otros episodios, este episodio dura casi 40 minutos, ponemos. Ajá. Porque tuvimos que extender mucho el universo para explicar un poco más la historia. Igual así nos quedamos cortos también. Claro. O sea, cada vez se sigue expandiendo más. Yo creo que las reuniones en Daemonium hacen... tenemos que empezar a cancelarlas porque cada vez nos expandimos cada vez más. Cada vez pedimos más empanadas también. Sí, hay que empezar a evitarlo. Y los primeros capítulos, creo que el primero que es de 13, 14 minutos. Exactamente. Y después el segundo. El segundo ya de 23 minutos y este ya... ¿Y creen que la tendencia va a ser que vaya creciendo, digamos, la duración? No, vamos a empezar a bajar un poco los minutos. Y los costos, ¿no? Claro. No por los costos, en sí. Claro. Sí, cada minuto es un día de filmación y... Ejita. Mirá, el capítulo 3 llevó 19 jornadas de rodaje. Y tiene más o menos 40 minutos. 40 minutos más o menos. O sea, 19 jornadas en las que ustedes... Ustedes, como habían dicho, no tienen un rédito económico, entonces 19 jornadas en las que ustedes invierten tiempo, plata de su propio bolsillo. Vida, básicamente, para no estar con su familia, o sea, básicamente. Seguro. Y aparte leí Erika Boveri es la chica que está sí. en...
Bueno, leí. ¿Pero que la visitaste en Facebook? No, una entrevista. Me llegó ese dato a mí. No, la conozco, no vi una foto. Vos decís que... Yo tal vez la visité, ¿no? Porque querés visitar, ¿no? ¿Un poquito? Un poco, sí. No, que ella decía que es como una mancomunión en general, no solamente de los directores, de los productores. Medio que los actores también se metieron, pero de hacerlo pulmón, de por amor al arte, lo decía ella. Literalmente decía por amor al arte, digamos. Nos hipotecamos todos, así que estamos todos en la ¿Pero misma. La gente se fue metiendo o de repente eran un grupo de que todos se conocían y dijeron vamos a hacer esto? No, la gente se fue metiendo de a poco. Y se fue copando con se el Se fue proyecto. Copando cada vez más. Es más, siempre tenemos ofrecimientos de actores que nos van tirando, bueno, avísame cuando, sí, más adelante porque... Claro. No nos están quitando casi nada de personajes y meter más personajes nuevos en este club de partido no es como si una locura, ¿no? Hay que seguir explicando la historia no de ese personaje. No lo tenemos definido todavía porque estamos contando toda la gente que actúa en el episodio 3, pero son cerca de 100 personas que actúan en el episodio 3. Claro, muchísima gente. Eso fue una de las ventajas de irlo poniendo por partes, porque como íbamos mostrando lo que íbamos haciendo, la gente se quería ir sumando al proyecto. Ya ven que es algo que está bueno, entonces ya más gente se quiere sumar. Y eso nos fue consiguiendo. Creo que es Dani Casco, hablaba de que es una conjunción entre gente talentosa, gente que se dedica a esto, y fanáticos de ciencia ficción. Hay claro. mucha gente que no hace cine, pero son fanáticos de ciencia ficción y dicen, vamos, que quiero hacer esto, que me copa. Tal cual, sí, es un poco eso. Somos un poco también, dentro del cine, somos un poco novatos, un poco profesionales. O sea, y también, como decís, muy fanáticos del género. Por eso también nos rodeamos de gente que es fanática del género, que puede entender y nos podemos resolver mucho más cuando vamos a hablar de filmar. Porque imagínate explicarle a alguien, le pasaremos con Dragon Ball. Decirle, mira, vos tenés que pegar una patada tipo Vegeta, ¿qué lo que? Para decir la mía, no. Claro. Tiene que conocer un poco la historia, te tiene que gustar un poco también el universo, ¿no? De decir, bueno, ciencia ficción, para poder llegar hacia eso, ¿no? Si no, se hace todo cuesta arriba. Y leí también en esta misma entrevista que hubo varias productoras que quisieron comprar el proyecto o al menos invertir, no sé si esto lo puedo contar al aire, o sea, invertir. Avísame. Ella decía que hubo varias productoras, sí. pero que ellos no, o, digamos, la producción no quería por una sí. cuestión de que iban a tocar el guión y, digamos, claro. que parecía lo más rico del proyecto. HBO está sí. también metido. Lo que pasa es que cuando se mete una productora, obviamente lo primero que hacen es meterse en el producto, ¿no? Obvio. O sea, los tipos dicen, bueno, queremos hacer esto, bueno, bárbaro, pero podemos hacer otra cosa aparte de esto. Ahí viene nuestro tema, ¿no? O sea, en lo que es claro. demonio ya estamos como... No porque seamos cerrados, sino porque ya estamos a mitad de camino a terminarlo. Sí. O sea, sería como una locura meterse ahora, meter una productora y que se meta a ordenar todo de vuelta, no, sería como una falta de respeto. Y hay, justamente, esto me lleva a la pregunta de... ¿Hay una próxima... ¿Está pensado otra película, una parte 2 o otro capítulo más de estos 5? Y ahí podría intervenir alguna productora, alguna inversión. Sí, sí, alguien quiere comprar. Sin duda, ¿no? Claro. Sin duda. Dos, tres, cuatro. Nos pueden encontrar en la Demonium Saga en Facebook. Sí, somos sí. muy accesibles. Si no, llámenme a mí. Claro. ¿Cuántos seguidores tienen en Facebook, más o menos? Y... ¿Más de 5.000? Sí, no tengo idea. Nunca respondí. No. Pero, por ejemplo, la gente fanática de ciencia ficción... Somos muy malos promocionando. Sí, marketingamente somos los peores, pero... Bueno, pero evidentemente mal nos le va, porque tiene más de 6.000 seguidores. Bueno, sí, no, ustedes dicen que son malos promocionándose. Claramente el Daemonium se movió por sí solo, porque la repercusión Sí. Creo que el producto habla por sí mismo. O sea, somos muy buenos artistas, pero malos vendedores. Claro. Siempre nos definimos de esa forma. Siempre hay que buscar, ¿viste? Uno parece que tiene el talento, pero en realidad está el de los talentos y el de los contactos. Cuestión cultural, ya es una banda, una obra, una película. Necesitas el de los contactos. Sí, sí, tal cual. Bueno, nos falta eso. Falta que se nos sume el de prensa, claro. Así que si dejan un buen manager. Alguien... Chicos, algunos ofrece. Podríamos pasar. Un laburio. Vos que estás desempleado. Plata no hay, es por la gloria nomás. ¿Y está inspirado en alguna serie en particular? ¿O es simplemente un homenaje al género? ¿O porque esto, no sé, el cómic, la estética? Son demonios, pero no son zombies, ¿no? No son zombies, son demonios. Porque ahora está tipo... Ahora, el zombie ejemplo, está top, el, top. No, en el 3 lo vas a ver que ya son demonios. Claro. O sea, queremos asegurarnos de eso, que la gente no se confunda que son zombies. En sí no es que esté inspirado, sino que, bueno, tenemos muchas influencias, ¿no? Del cyberpunk al steampunk, o a diferentes tipos de series con las que fuimos creciendo. O sea, incluso anime. O sea, el episodio 1 es un homenaje a un anime. La tipa con un traje de colegiala... Chupame un chupetín, más anime, imposible. Es tipo Sailor Moon. Sí. Es hentai ya, prácticamente. Es casi rozando el hentai. Pero sí, hay mucha gente que, por ejemplo, ve en Demonium, en el episodio 1, que nos comparan con Resident Evil. Sí. Y es muy gracioso, porque Resident Evil
mínimo debe tener como 50 millones de dólares de presupuesto o más. Y nosotros humildemente casi no llegamos ni a las 20 lucas. ¿Se entiende el punto, sí, el punto de inflexión? Y lo que menos detectan es que las influencias fueron otras, no es Resident Evil. Pablo no vio de Resident Evil, siempre es... Claro, marca, sí, sí, eso que lo, Pablo parece el Pablo director. Es el director. Claro, claro. No, no la vio, vio al principio, no, no le gustó el efecto muy digital que había de los muñequitos al principio, esos como de fuego, y, sí, y la apagó y no la vio. Así que ahí quedó. O sea, no hay influencia sobre eso. ¿Y, no, por qué se dedicaron a hacer ciencia ficción? Porque Argentina es como que en eso es un terreno bastante, no sé, como que no hay mucho. Sí, no, ciencia ficción, y... Yo igualmente, Pablo Parella venía haciendo ficción, o sea, venía con Filmatron, venía con Plaga Zombie. Nosotros ya veníamos del género de terror, yo ya venía laburando otras películas también de acá en Argentina, que si bien no fueron top, pero fueron directamente para otro tipo de mercado, como La Muerte con su nombre, La Última Entrada y otras películas más. Y ya éramos fan de género, o sea, queríamos hacer algo realmente que fuera género argentino de ciencia ficción. Y como dijiste vos, que no hay grandes películas. O sea, que recordemos La Sonámbula, por ahí, una película clásica. Moebius. Son perdón, varias productoras que están, ¿no?, dentro del proyecto. Sí, sumaron al proyecto, si las quieren mencionar, como para que la gente, sí, sepa quiénes son los que hacen esta serie. La principal es Farsa Producciones, está Estudio Patna, que es la línea de casco, que es la parte de props y las armas, el armamento, vestuario y todo eso. Gilberto Zucke. Gilberto Zucke, que hace la parte digital, VFX. Exactamente. Está Rabbit FX, que era en la que pertenezco yo, con mis socios hacemos la parte de efectos especiales, y después están todos los productores asociados como Amanda Lara, que hace la parte de fotografía y demás. Y que es extensa la lista. Y una consulta por ahí. Son productoras de una persona, la mayoría. Sí, sí. Está bueno hacer productoras, ¿viste? El loguito, sí, sí, eso nos hacemos una productora. Nosotros también nos jodemos con que tenemos una productora. Hoy en día, sí, estamos tipo, con. Dice, soy productor. Mi productor es el tipo solo con la valija, ¿viste? Y bueno, está bien. Hay mini pymes, ¿viste? Con los contactos. Sí, sí. Mini pymes. Los contactos es fundamental. Estamos con la gente de. No, te tocaba porque no quería presentar que estábamos con. Recuerdo que estamos con la gente de Amonium, Simón, Ratziel, Amanda y Jotar. Jotar, disculpa, me vas a insultar. Después, tranquilo. No, Catriel. Igual Catriel. Jotar. ¿Es real ese mito que a partir de tantas reproducciones en YouTube uno empieza a cobrar? Eso que le quería preguntar. Sí, a partir del millón empiezas, sí, a cobrar. Pero para un dólar, no sé cuánto. Ahora sí, la proporción. ¿Cómo un dólar? No, ¿un dólar con un millón de visitas? No, vas cobrando, pero es muy poquito. El episodio 1 tiene 60.000 visitas, creo que van $100 de recaudación. No tiene más, tiene 80.000. 80.000. El episodio 2 no lo aceptaron para monetizarlo, así que no cobramos nada por ese. Pues capaz lo vieron muy bueno. No, te voy a contar por qué no lo aceptaron. Fue porque la música de Emil, que es el músico que está detrás de la música de Demonium, sí, un conocido nuestro, estaba tan buena que YouTube le dijo a Pablo Paredes cuando lo subió: no, pero lo que pasa es que esa música ustedes no la robaron de algún lado, no es original. No, pero sí, ustedes no le comprobaron. Y la no, forma de comprobarlo era pagando un montón de dinero. Ah. Era muy burocrático. Claro. Sí. Claro. O sea, ¿le quiere mandar un saludo a los amigos de YouTube? Sí, sí, como son recopados. Pero ¿dónde lo vas a cobrar? ¿No? Esos dólares, ¿dónde vas? Ahí tiene una oficina de YouTube acá, te lo manda con transferencia bancaria. Sí, se cobra. Viene Juan Carlos a YouTube y te da un cheque. Paypal. Nunca nos vamos a enterar. Gastamos más en empanadas. Para, sí, ya se paga el catering de un día. Posta, que está más en empanada que la que cobra YouTube. Bien. ¿Cuáles son sus expectativas particulares y después, si quieren, las generales del? A ver, antes quieren decir la particular y después se pelean. ¿Cuál es el proyecto? Sí. Mira, si algo que particularmente tuvimos con el proyecto, nunca hacernos expectativas. Bien. O sea, fuimos viendo el día a día y el rodaje a rodaje y el capítulo a capítulo. El no generar expectativas es buenísimo. O sea, que tienes un producto bueno. O sea, que gire, que. Es como lo planificamos en primer momento. Como no buscamos el rédito económico, chao. Es cero expectativa a lo que de. Pero bueno, uno aspira a Hollywood, pero. Claro. Está complicado, está un poco lejos. Está un poco lejos, no queda Bollywood, pero. Amanda, su expectativa del. Y que siga el grupo, porque es difícil, estamos hace 3 años con esto. Vamos a ir un par de años más ya. Y es que siga el grupo y podemos seguir haciendo cosas juntos. No tengo expectativas con respecto al producto. Pero de seguir como el grupo humano. Haciendo cosas y. O sea, se ha formado un buen grupo con el laburo. Porque a veces pasar tantas horas y que no haya tal vez ningún rédito, ni como dicen ustedes, económico. Tal vez sí hay un reconocimiento, pero no hay un rédito económico que les haga ese tiempo. Capaz si canse y se terminan peleando todos. Sí. Claro, no, por eso seguimos. Hasta ahora seguimos casi todos. Sí. Creo que nos queremos más ahora que antes todavía. Sí, yo a este. ¿Quién paga las empanadas? Es la pregunta. Todos. No, todos. Sí, todos sí, es muy comunitario. Se divide todo.
Todo se viene. Me gusta el proyecto comunitario porque nos hace acordar a esto que hacemos nosotros también. Este programa que sale como proyecto comunitario. No tenemos 250.000 seguidores todavía o tantas reproducciones que YouTube nos vino a buscar. Pero la remamos, loco. Pero solemos remarla y bueno, entonces van. Para pasar el limpio, vamos al objetivo, digamos. Ya salieron dos capítulos, es un total de cinco capítulos. El tercero está pronto a salir, ya hay una fecha. Estipulamos para noviembre, no sabía qué fecha. Fecha no. En general, ¿cuánta distancia hay entre cada capítulo, más o menos? Un año. Pero ahora. Después va a ser menos. Después, bien. Asuman que va a ser menos. Entonces son cinco. Es una película desdoblada en cinco capítulos. ¿Te das cuenta que tiene un título, no? Si tuviésemos un graph. Ahí ponemos el zócalo. El chico graph. Igual se queda un ratito más. Nosotros tenemos que ir a los estrenos de esta semana. Si quieren hacer algún comentario de los estrenos, también pueden. ¿Puedo pedir empanada? Ahora pedimos empanadas y seguimos tomando estos jugos que estamos tomando. Y vamos a los estrenos y ya venimos. Vamos. Bien, mientras yo me quedo esperando el separador acá, tranquilo, mientras me tomo una coca. Elvis quería pasar. Florencia Tundi, es la señorita. ¿El estreno? ¿Crees que la haga yo la cortina? No. No, está bien, agárratelo. No hay drama. No. Para que no quede. Dale, Flor, arranca, por favor. Arranca que son muchos estrenos. Y hoy hay muchos estrenos. Claro, ya lo dijimos. Arrancamos por los internacionales. La noche de la expiación. Está buena la propuesta. Es una película de ciencia ficción que básicamente es en el año 2022 en Estados Unidos. Encontraron la fórmula para que no haya más delitos y es agarrar y poner un día en donde pueden hacer cualquier cosa y nadie es castigado. Vos podés matar, violar. Ah, yo estoy esperando ese día también. Sí, pues, bueno. Todos varios lo esperamos algún día. Sí. Pero para qué. ¿Y esta cuál es la calificación de Florencia? Que vaya a verla. Vaya a verla, perfecto. ¿Qué más? Es una primera que dicen que de bajo presupuesto, ¿no? Que no tiene. Sí, muy bajo presupuesto. Igual está Ethan Hawke, que es el protagonista tampoco. Que... Bueno, pero sí. Capaz que laburó gratis, como los muchachos que laburan gratis. Y tampoco le cuesta abajo. Claro, ahí tenés la Sí, pero le fue muy bien. Estuvo primera, primer fin de semana que se estrenó en Estados Unidos. Recaudó 83 millones de dólares. Bueno, bien. Siga, por favor. Después están Chicas Armadas y Peligrosas, que bueno, Mati la destruyó, pero yo la quiero defender. Acá Luis también la está destruyendo. La quiero defender porque es muy raro que haya una película protagonizada por dos mujeres y que sea de acción. Mujeres. Basta, arriba, Flor, con el tema del feminismo, por favor. Esperen al capítulo 3. Déjame terminar. Es que no quiero saber más nada. Perdón, el capítulo 3 de Daemonium, mujeres y acción. Por dos mujeres y de acción. Vamos. Sí, vamos. Bueno, de hecho hay un texto. Bueno, después lo hablas porque si no me voy. Perdón. Esto es como una película, esa Buddy Movie, que son tipo dos oficiales. Buddy Movies. Claro, gracias. Buddy. Está Sandra Bullock y Melissa McCartney. Una es recorrecta, la otra es más machona, bla, 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 se pelean. Bien. Yo digo que vaya a verla. Vaya a verla. Cruz. Simplemente porque son dos minas. Si fuese dos tipos, lo hubieses matado. Pero Melissa, dale, Melissa McCartney es una No, aparte las dos. Sí, es la de Mike and Molly. La chica de Mike and Molly. Sí, la de. Bueno, de hecho, la película es del director de Damas en Guerra, otra película muy buena, protagonizada por todas mujeres, pero no tiene nada que ver con eso. Bien. Y el director es Paul Feig. Bien, sigo, perfecto. Paul Feig. Bueno, después, como dijeron, está Dragon Ball Z. Vamos, la batalla de los dioses. Vamos todos a verla. Los chicos se emocionan llanto. Acá. ¿Puedo hacer una confesión? Yo cuando era chico no vi Dragon Ball Z. Bueno, lo sacamos del aire entonces. Bueno, cortar el micrófono. Soy Jotar. Gracias. Por esto es un sincericidio. Soy Jotar. Se ubica un par de años después de la batalla con Majin Buu. No importa, es Dragon Ball. Bueno, sí, ya sabemos lo que va a ver la piña. Es muy bueno. Tengo una conocida que no sabe. Su hijo juega al Dragon Ball Z y le dice, sí, mi hijo que juega al piña patada. Eso sería una buena explicación para las mujeres. Sí. 40.000 personas lo fueron a ver ayer nomás. Vamos, el anime. Porque después ¿cómo? Dicen que no se estrena anime acá, pero no lo van a ver. Cuando se estrenaron el Pony o las de película de Miyazaki, como que nadie las va a ver, después se quejan. Pero no, bueno, acá funcionó. Lo que pasa con el anime siempre de que tiene mucho éxito al principio y después cae en la segunda semana. Como que ya cae, sí, y al toque la sacan de cartel. Bueno, después de Europa viene Ana Arendt y La banalidad del mal. Que trata sobre los años de la, bueno, famosa filósofa muy famosa alemana, que durante el juicio a el nazi Adolf Eichmann, que ella estuvo trabajando para el... ¿Cómo te dije? No, Eichmann, no importa nada. Ah, sí, estuvo por bien. Favor. Sí. Bueno, para The New Yorker. Y bueno, trata sobre estos años porque ella como medio lo defendía. Una polémico, filósofa. Polémico. Mira vos. Mira Boston. Después están los estrenos nacionales, Caídos del Mapa. Está basada en el libro de María Inés Falconi, que también hace el guión en la película. Es como los Goonies versión argentina, ¿no?
Claro, una nena que están en el colegio y van al sótano y se escapan, está la buchona del curso que los delata, mientras tanto los padres tratan de saber dónde están. Peligro el Bamba Beira, ¿no? Ahí cuando los nenes van al sótano, puede pasar Bambino y... La infancia con gracia. Por suerte el padre era, sino por lo pronto está tras las rejas, pero bueno, veremos. ¿Es un colegio religioso? Bueno. No, creo qué rica no. La sotana, ¿no? Abajo de la sotana pasa... No, esta cómo puede ir, puede andar, sí, no sí, vaya a verla. Sí, ahí. Es para niños. La dirige un profesor de la facultad. Así que ¿sí? Ya me dijeron, vaya a verla. Leandro, me dijeron, sí, o no aprueba. Vaya a prueba. O sea, ¿Leandro Marco o Nicolás Silbert? Sí, es... ¿Cuál de los dos? No, ¿cuál, puede, cuál no dijiste, puede decir, ¿no? ¿Estás poniendo en un comentario? ¿Leandro o Nicolás? ¿A cuál se cuesta? Segundo, Nicolás. Ah, es que no me hace saludos, el apellido, ¿no? Bueno, y después en el Gomón se estrena Historias Breves 8, que es sobre el concurso del Inca, que siempre hace sobre los cortos. Bien. Bueno, acá son un par de cortos. Desde donde salieron Lucrecia Martel, entre otros, Caetano, bla, bla, bla. Lucrecia Martel se dice que cuando hace las películas es de hacerla con sustancias encima, porque uno ve las películas, no sé si alguno es fanático, pero... A mí me gustan. Una Sindor, no entiendo a qué sustancia te referís. Bueno, me lo explicas después. Todo porque es mujer. Bueno, qué lindo esto. Bueno, ¿esta puede andar, no puede andar? Vaya a verla. Puede andar si te gusta el cine y querés ver nuevos directores. Seguramente haya alguna futura Lucrecia Martel. ¿La gente de Amonium suele ir al cine? Sí, obvio. Sí, ¿y qué irían a ver de estas que se estrenan? La Noche de la Expiación. Sí, obvio, la vemos este miércoles. Bien. ¿Amanda no dijo? ¿Cuál iría a ver? Amanda ve cine culto, ve. Porque yo siempre elige la película, él siempre consigue 2x1. Entonces, caigo ahí. Si entro en la cuenta, porque son dos, tienen que ser pares. Si entramos en los pares... Voy al cine, si no... Pero viste que agarran un vagabundo, agarran uno de la calle y dicen, vení, vos metés. Vamos, inclusión social, 2x1 para todos los lincheros. Y lo peor de todo es que siempre somos 6, entonces vos siempre quedas afuera. Yo siempre quedo afuera. Sos como el amigo que siempre queda afuera. Tiene que conseguir uno más para a ver si alguien quiere venir al cine con nosotros para poder aprovechar el 2x1. Bueno, ¿nos quieren tirar una primicia y decirnos cuándo va a ser el nuevo capítulo o no tienen idea todavía? ¿Cuándo se va a estrenar? Sí. Sabemos que en noviembre, no sabemos cuándo. Una parte de noviembre. Bueno, pero es bastante preciso esto. The Moon, una serie de ciencia ficción hecha en Argentina. A pulmón. Que no, no se ve por Netflix, no hay que pagar para verla. Usted la puede ver en YouTube, por ejemplo. Lo hacen a riñón. Aún no. Claro. Para poder financiar. Es verdad, ¿no? Que vendieron un órgano a uno de ustedes. Sí, más o menos. Sí. Vos también. Simon está comprometido médicamente. Estoy medio amarillo, tío. Bien. Bueno, ¿qué vas a ir a ver vos este fin de semana? Dragon Ball. Claramente voy a ir a ver Dragon Ball, no voy a ir a ver. ¿La vas a ir a ver con la chica esa que me dijiste? ¿Con quién? Bueno. Sí, voy a ir con tu hermana. Sí. ¿Lirolei? A mí me gusta la de Hannah Arendt, la de esta filósofa bastante conocida. Florencia Tundis. Chicas armadas y peligrosas. Y por supuesto todos nos vamos a quedar en casa viendo Daemonium, obviamente, ¿no? Muy bien, exactamente, los dos capítulos. Y yo, esperando el tercero, palpitando. Palpinando el tercero así hasta noviembre, ahí, al lado de la computadora. 2014. No falta tanto. ¿El 2014, 4 y 5 o 2014-2015? Sí. No, 2014. Nos comprometemos, vendemos el otro hígado. Miren que si no se nos bajan el programa, porque acá sí nos controlan. Bueno, yo voy a ver Dragon Ball, ¿la podemos ir a ver juntos? No, pero yo voy con tu hermano, si querés vamos los tres. Bueno. Pero traela. O sea, vamos los tres, pero ¿quién paga el 2x1? Es complicado, porque si somos tres. Ellos juntos aquí van a ir con tu hija. Amanda puede ir con ustedes. La estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no te quiero en la película. Cántale a la luz.